chulada de animal. ¿De quién es y cuánto cuesta por estar mirando al cuaco? Ni atención puso a la fiesta. El Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda. ¿A cómo le hicieron lucha de comprarlo y se negaba? Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara. Decía Don Chuy, no lo compran ni con dinero ni nada, ni con 100 yeguas cargadas. No más con ver el caballo, la mirada se congela. No había tordillo más fino de españoles de alta escuela. Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña cómo le fue en Compostela. Y hasta el cielo, Quijote. Atrás, siempre lo miré adelante. No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante. Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante, más con la del ayudante. De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan. Pa' hacer lo que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia, o apenas un hijo de él que dejó de descendencia. En la yegua da el 50. Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria, porque quedó sepultado en la punta de una loma. Del Quijote de Don Chuy, del Rosario Sinaloa, aquí les dejé la historia. Ahí está.